Pero debo decirle que tenemos muchas informaciones que fundamentalmente mañana la vamos a comentar para aprovechar al máximo esta entrevista para ver cómo marcha. Pero sí, mañana le vamos a comentar un artículo de Diario Libre muy importante que pudiera yo leerles algunos párrafos, porque considero que es importante, ya que yo he estado abordando ese tema con mucha frecuencia y hay muchas personas que le ha interesado el tema, que es la situación con el sistema educativo, fundamentalmente preuniversitario, que se ha estado debatiendo a raíz de la reprobación de una gran cantidad de estudiantes, de profesores aspirantes a dar clases. Y cuando se hacen esas comparaciones, bueno, le tenemos una primicia antes de seguir con ese tema. Juez deja libre a Octavio Dotel, no le encuentra vínculo con Red de César, el abusador. Bueno, en todo momento mantuvo la posición de que él era inocente. Vi la abogada de él, que con mucha firmeza hablaba de que este hombre había sido mejor víctima de una estafa de un condominio, y donde la llamada, la famosa llamada, no implicaba nada grave. Eso es a simple vista, si no quiere decir ni una cosa ni la otra. Yo no estoy emitiendo juicio de opinión, pero sí en todo momento. Miren esto, brevemente les voy a leer esto, porque esto es importante. Y a muchas personas que le ha gustado el tema, incluso tengo un compromiso de hoy haber leído esto con el amigo Vicente Cepeda, y el sábado en Controversia con mis dos amigos Sisto y el Chino, que son profesores. Él quiere que yo comente este tema. Pero déjeme leerle esto, porque esto es, este tema yo lo he estado tratando todos estos días y he recibido felicitaciones, porque ustedes saben que el populismo aquí es ponerse de parte de lo más fácil y no asumir posiciones responsables. Miren lo que dice aquí. La pregunta que nadie sabe contestar. Solo el 2.9% de los maestros puede considerarse excelente. Eso es terrible. O sea, de cada 100 maestros, solo el 2.9, que eso quiere decir, para redondearlo, de cada 100 maestros, 3 son excelentes. Es el resultado del último concurso de oposición docente. El 80% de los examinados reprobó la prueba. No están capacitados para impartir docencia. Pero se necesitan 11.000 maestros para cubrir las plazas, este curso, y los 4.000 que sí aprobaron son claramente insuficientes. Se asume que las 7.000 plazas restantes serán ocupadas por maestros que están ya en el sistema, que han pasado por las aulas para formarse como educadores, aunque no hayan logrado pasar la prueba de aptitud. La pregunta ahora es, si hay que seguir apostando por el esfuerzo económico que significa el 4% o rendirse. Los maestros, la piedra angular de la educación, no dan la talla. Y bajar el nivel de la prueba es sencillamente inaceptable, innegociable. Ni con la actual ADP, ni con las que vengan. Es pronto para tirar la toalla. Expertos educadores calculan que hacen falta no menos de 15 a 18 años para formar los maestros que se necesitan. Una generación, una oleada de maestros vocacionales y bien formados que tiene que invadir aulas, patios, liceos y universidades. Todos los cursos, todos los niveles, para que la educación no sea una estafa. Nada más terrible que hacer creer a un estudiante que está preparado
que su diploma universitario le abrirá las puertas del mercado laboral y le permitirá labrarse ese futuro con el que sueña. Una ex ministra de Educación, me lo dijo don Vicente y la vi en El Despertador, Jacqueline Malagón. Una ex ministra de Educación plantea una pregunta para lo que no tiene respuesta. ¿Cómo lograr tener el país índices económicos tan brillantes estando a la cola de todos los informes educativos en los que participa? O sea, es una pregunta que nadie le puede dar, nadie ahora mismo le puede dar respuesta. Este país tiene un gran crecimiento, reconocido por opositores, por gobiernistas y por todo el mundo. Ha crecido. Lo que se cuestiona es que ese crecimiento no se ha transferido en bienestar para la grande mayoría. Pero de que ha crecido la economía, ha crecido. Ahora, ¿cómo se ha logrado ese crecimiento si en términos educativos, porque una sociedad crece normalmente cuando hay un sistema educativo eficiente y el recurso humano se prepara? Y resulta que aquí, cuando se hacen esas evaluaciones, nosotros quedamos en los últimos lugares. Ese es un tema que lo vamos a abordar. Eso es un escrito de Inés Aizpún, de Diario Libre, que es una periodista española, platanada ya en República Dominicana, que definitivamente ella escribe muy bien. Miren, devastador huracán institucional, escrito por Juan Bolívar Díaz, no tiene desperdicio, porque va en la misma línea de lo que toda esta semana ya he estado hablando, de este desajuste institucional, que ustedes lo saben, que he echado la semana hablando de que este país institucionalmente está por el piso, que aquí las instituciones no funcionan, y lo muestra, como dice Juan Bolívar, el hecho de que todas esas instituciones, si no actúan los Estados Unidos desde fuera presionando, en el caso de Odebrecht, en el caso de Figueroa Agosto, en el caso este del tal César el Abusador y otro caso más, si los Estados Unidos no intervienen, no hay funcionamiento, porque esa gente están sirviéndole a todos esos delincuentes y a todas esas instituciones. Y otro tema, el gran escrito de otro que da gusto leerlo, Andrés L. Mateo. Andrés L. Mateo escribe un artículo de antología sobre Danilo Medina y él lo describe así. Aguántame eso ahí, Gonzalo. Una breve llamadita porque vamos ya a venir. Gonzalo, guárdame eso ahí. Eso es Danilo Medina, como hacía Trujillo, que en un momento dado Trujillo era el jefe. Buenas tardes. Buenas, Omar, muchas gracias. Muchísimo, porque quiero, no quiero perderme la entrevista. ¿Tú sabes qué? Hemos crecido económicamente. Ajá. El endeudamiento que va sobre un 60% del Producto Interno Bruto de la Nación y la fortuna del narcotráfico. Bueno, pero Silvestre, déjame decirte algo. Independientemente a las razones, porque son los indicadores económicos de los organismos internacionales, eso no se equivoca. Independientemente a que uno no quiera saber del gobierno, independientemente a que tú puedas ser contrario, hay cuestiones de realidad que están por encima del deseo de uno. La economía ha crecido. Lo que se cuestiona de esta economía, y es verdad, el país se ha endeudado, es la transferencia en bienestar, es la no eliminación de esa desigualdad social. Eso es lo que se cuestiona, pero de que ha crecido, ha crecido. Yo a veces, bueno, Guillermo Moreno, yo discutí eso con el chino, dame decirte, Silvestre, que el chino tenía esa misma posición que tú, no lo reconocía. Y por coincidencia, hago una entrevista a Guillermo Moreno y Guillermo Moreno dijo eso mismo. Sí, la economía ha crecido. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con esa economía? Que se transfiera en bienestar para la gente. No es que crezca y se quede allá arriba. No, es que se transfiera a los pobres. Que los pobres sientan que ese crecimiento le ha llegado a ellos. ¿Tú me entiendes? Pero bien, ese es un tema que lo vamos a seguir tratando en mañana, le prometo mañana, porque definitivamente es un tema bastante bueno. Entonces, lo que le decía de
Andrés L. Mateo, que el continuismo de Danilo Medina es tal que él pone este tipo a Gonzalo Castillo y le va a meter todos los recursos a él para que le aguante la presidencia y para él volver, y que, o sea, una cosa, lo que hacía Trujillo, Trujillo puso en un momento dado a Jacinto Peinado, en un momento dado puso a Balaguer, en un momento dado puso a su hermano Héctor Trujillo, pero Trujillo era el real jefe. Entonces Danilo quiere hacer eso con Gonzalo Castillo.